Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy voy a desenmascarar algunos de los Illuminatis que están en nuestro país. ¿Cómo? Con pruebas. Lo voy a demostrar. Esta empresa llamada Esteves, en realidad su dueño es una de las 30 personas más ricas del país. Pero como siempre se delatan, se muestran cínicos y descarados, mostrando su logo que a todos los distingue. Está en el dólar, está en Nintendo, como podemos ver aquí, su pirámide que nunca falla. Y en el caso de Esteves, no me crean a mí, créanle a sus ojos. Aquí está. Perfectamente se puede ver la pirámide y el ojo que todo lo ve en la cima. Como siempre, todas estas personas son poco conocidas, pero son inmensamente ricas y manipulan todos los hilos del país. Él se dedica a la manipulación por medio de la fibra óptica y a la explotación laboral. Vemos también de este lado, en el hombro, su logo. Sin embargo, ¿qué es esto? Cuando una persona te quiere manipular, te quiere callar, si no me creen, véanlo en tutoriales de cómo manipular a una persona, siempre te toman del hombro o del brazo. Véanlo en los discursos de José Antonio Meade. Cuando él le hacen preguntas incómodas, te toma del brazo y del hombro para intentar cambiar la pregunta o el tema. Vemos también aquí, aparentemente es la máscara de mayoras. Sin embargo, siempre enfatizan esto, los ojos. Podemos ver todo esto en una invitación que hizo el Club Rotario, para los que no me creían que forman parte de los Illuminatis, en el que nos invitan a que vayamos a un meeting de José Antonio Meade. Vamos a verlo. Para terminar el video del día de hoy, les voy a dejar un buen sabor de boca, en el que se muestra el shake shake perreo del PRI. De verdad, priistas, ya que no van a ganar las elecciones, al menos guarden un poco de dignidad. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, compartan y recuerden, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. No se dejen manipular. Adiós. Yeah.